Hola, ¿cómo están amigas y amigos? Sean todos bienvenidos a un video más en el canal. El día de hoy, como están viendo en el título, pues justamente vamos a hablar de este tema, de esta entrevista, esta conversación que tuvo una jugadora histórica de nuestro fútbol mexicano en cuanto a fútbol femenil se refiere, Charlín Corral. La verdad es que Charlín Corral a lo largo de la historia siempre nos ha regalado muchas declaraciones y mucho valor al momento de hablar. Creo que sin duda Charlín es una futbolista que nunca se ha guardado las cosas, que siempre ha estado ahí cuando tiene que expresarse de la forma en cómo se tenga que expresar, siempre cautelosamente, siempre con respeto y siempre con manteniendo esa línea. Es evidente que a la federación y a los directivos de la selección pues no les gusta cuando alguien, sea de la selección femenil, sea de la selección varonil, sea un directivo, lo que ustedes me digan, pues hable y exponga este tipo de cosas, ¿no? Y sabemos que a lo largo de la historia Charlín Corral pues ha expresado mucho las injusticias y las cosas que muchos de nosotros sabemos que han sucedido en la selección y que pues evidentemente siguen sucediendo al día de hoy. A lo mejor no con la misma magnitud que antes, pero pues bueno, ahí está el tema de conversación. No voy a entrar tanto en ese tema de polémica, simplemente quería comentar un poquito las cosas que mencionaba Charlín Corral en esta entrevista que duró aproximadamente como 20-25 minutos. Ahí está el link en la descripción para Caliente TV en exclusiva. Evidentemente no puedo poner los fragmentos porque no me corresponde el material, pero precisamente por eso les estoy dejando el link en la descripción para que vayan a ver el video, la entrevista. Y aquí nada más pues voy a dar mi opinión con algunas imágenes donde hay algunas declaraciones de lo que ella comentaba. Y vaya que hay cosas que sí soltó Charlín que dices, bueno, son para considerar. Empezando por el hecho de que vuelve a tocar el tema de la selección nacional, ¿no? Vuelve a mencionar que para ella nunca se le ha querido dar ese espacio, que nunca ha tenido el apoyo de la selección, que básicamente ha dicho que nunca ha querido la federación que le vaya bien, que nunca se le ha dado un reconocimiento en selección. Y pues es que realmente si nos ponemos a ver en retrospectiva, pues el tema de las polémicas de Charlín, el tema de que siempre ha hablado y siempre se ha externado su molestia o su disgusto ante ciertas situaciones, pues sí, realmente han hecho que la federación a veces la haga a un lado, ¿no? O sea, no es primera vez que hemos visto que Charlín Corral ya no está considerada, que Charlín Corral fue separada por X o por Y razón. Yo creo que ahora que no está en selección, sí es un elemento que podría aportar muchísimo. Digo, ahí están los resultados en la liga, podrán decir lo que sea de selección, de que a lo mejor pues no es el mismo rendimiento, se puede debatir, ese es otro tema, pero bueno, ahí están las estadísticas que avalan, ¿no? Que Charlín Corral hoy por hoy, al menos en la Liga MX, pues es una goleadora, de las mejores goleadoras. Comenta también que ha sido referente de su país desde los 13 años, y que pues algo habrá hecho bien para seguir vigente. Pues Charlín, lo único que has hecho es ser una de las mejores futbolistas mexicanas en la historia. Hablamos de que Charlín Corral pasó 6 años en España en equipos de alto nivel como el Levante, como el Atlético de Madrid, que en Levante en la femenil mucho tiempo, o hasta el momento incluso, pues es uno de los mejores equipos españoles. Pero incluso cuando Charlín se encontraba en España en aquellas épocas, el Levante tuvo una época un poquito mejor, a lo mejor de la que vive ahorita. Pues, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos comentar de todo esto? Yo a manera personal siento que Charlín Corral pues siempre va a buscar el espacio para externar lo que ella siente, lo que ella desde su perspectiva, desde su sentir, vive o siente de la federación, de cómo la han tratado. Yo creo a final de cuentas que Charlín Corral va a quedar en la historia como una de las mejores futbolistas mexicanas, y está bien que utilice este espacio para decir lo que no está bien. Creo que hay muchas cosas dentro de la federación que, digo, está de sobra decirlas, ¿no? Hablando de la federación en general, lo que sucede con la selección varonil, lo que sucede con la liga en general, la liga varonil, la liga femenil, hay mucho que hacer, hay muchas cosas por cambiar. Y yo creo que Charlín Corral ahorita con este tema que habla ahorita y con lo que ha mencionado a lo largo de los años, únicamente toca la punta del iceberg, únicamente toca este pequeño incidente con selección o este pequeño problema con aquel director técnico o este pequeño problema con un directivo, pero va muchísimo más allá, ¿no? O sea, sabemos cómo funcionan estas cosas, sabemos que no se trata de solamente una persona, de dos personas, de una situación, va mucho más allá. Y bueno,
desgraciadamente, pues el precio que a veces uno paga por externar o por hacer públicas declaraciones que a lo mejor no deberían de hacerse públicas o temas que deberían de quedarse en silencio, pues le han pasado factura a Charlín Corral en este aspecto. Más que nada y más que una queja, o sea, yo no siento que esto sea una queja, o sea, yo no creo que Charlín vaya ido a esa entrevista simplemente a hablar mal para que digan pobrecita o para que digan no, pues vamos a hacer que regrese a la selección. Yo creo que Charlín Corral aprovechó el momento y el espacio que tenía para hablar de lo que ella sentía y eso siempre se lo voy a admirar. Creo que es una persona bastante transparente, bastante honesta en cuanto a lo que ella siente. Puede ser que a lo mejor diga cosas que de repente no le caigan bien o no gusten al público y que por eso a lo mejor se haya ganado muchos enemigos, mucho hate, por así decirlo, en redes. Mucha gente pues ya no es del agrado esta jugadora. Y de eso se trata también, ¿no? O sea, no puedes caerle bien a todo mundo. Y creo que la postura de Charlín está bien, siempre y cuando, como dije, ¿no? No rebase esa línea entre el respeto. Creo que menciona también por ahí el tema de la CONCACAF, que fue nominada como mejor jugadora junto con Lisbeth Ovalle. Y sí hace mención de que, bueno, ¿a quién se le está dando el espacio o la publicidad, ¿no? Como que ahí tirando un poquito la piedra como para la federación de que, oye, pues yo también estoy nominada. Yo ahí sí no estoy tan de acuerdo. Yo creo que ahí sí se busca darle el espacio a las dos. No sé, pero bueno, esa ha sido la perspectiva de Charlín. Para mí, bajo mi perspectiva, creo que pues las dos jugadoras merecen el mismo reconocimiento. Sabemos que Lisbeth Ovalle es una fantástica futbolista. Charlín también, lo que ha construido a lo largo de los años con su carrera, impresionante, ¿no? Entonces, pues eso es la perspectiva de Charlín. Yo creo que ahí sí las dos reciben el mismo trato por parte de la federación. Pero bueno, ahí está el tema. Simplemente quería platicar un poquito por encima de este tema, mis primeras impresiones, lo que yo sentí. Aquí les voy a dejar, insisto, el enlace en la descripción de la entrevista para que la quieran ver. Por si lo quieren ver completa, ahí va a estar completa y escuchar todo lo que dijo. Yo la verdad, insisto, yo le aplaudo a Charlín que aproveche sus espacios y los medios que le otorgan para expresar su verdad, su sentir. Siempre está bien que un futbolista hable, que dé la cara. Y pues eso es lo que representa Charlín Corral, ¿no? A lo largo de los años. Siempre envuelta en polémicas, como les gusta decir a muchos, polémicas, lo que le quieran llamar, pero siempre dando la cara, ¿no? Cuando a lo mejor nadie más se atreve y Charlín lo hace, está bien, bien por ella. Y pues a eso era lo que quería compartir el día de hoy. Ya no me quiero extender más con el video, amigas y amigos. Ya, insisto, el link está en la descripción. Sin más que decir, como siempre, les invito a que si les gusta el contenido, apoyen al canal con un like y una suscripción para seguir creciendo la comunidad. Se viene más contenido al canal, así que estén pendientes de todo lo que se viene. Sin más que decir, nos despedimos y nos vemos en el siguiente video.